para todos y bienvenidos a la parte número 25 de Star Wars Caballeros de la Antigua República 2. Lo dejamos aquí en la luna selvática de Daxun. En la parte anterior dejamos Dantooine, conversamos con nuestros compañeros, encontramos a este extraño personaje, esta extraña mujer llamada Visas Mar, que se ha unido entonces a nuestro equipo. Y mientras nos dirigíamos a Onderón, estábamos en la órbita del planeta y de la nada nos comenzaron a atacar. Así que nuestra nave está un tanto dañada y hemos aterrizado aquí, ¿verdad? En la luna selvática de Daxun. Supuestamente hay mandalorianos aquí, así que hay que tener cuidado. Vamos a explorar un poco, revisemos las misiones entonces. Encontrar el destacamento. Esta es una de las principales misiones que tenemos. Aterrizar la luna selvática de Daxun, donde comenzaron las guerras mandalorianas. Kreia dice que hay un viejo destacamento cerca. Quizá allí pueda encontrar algún medio de transporte para llegar a Onderón. Entonces, alguien de aquí en Onderón nos quiere ver muerto. O nos quieren capturar. Así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Dijeron también que habían varios monstruitos. A ver si es que podemos hablar con Visas. Mi vida por la tuya. Tengo dos preguntas para ti. Ok, eso ya se lo habíamos preguntado y con la doncella no creo que pueda hablar mucho. Quería ver si es que habían algunas preguntas relacionadas con el mundo donde estamos. Ok, creo que hay dos caminos. Aquí alrededor no veo nada. Ya pues, ¿qué otras misiones teníamos pendientes? Bueno, Redención, la de Dante, que no pude completar. Pero se me estaba ocurriendo que quizás, solamente quizás, tenga que ir a hablar con los recolectores. Y habían unos mandalorianos también en Dantooine. Ok, hay unos Canox, esto ya lo habíamos visto, ¿no? En Telos. Si es que no me equivoco. ¡Oh, perfecto! Subí de nivel. Recuerden que tenemos que subirle a la constitución. Esto. A ver. Veamos, pues, si es que nos deja subir. No nos deja subir. Fuck. Ok, no pasa nada. ¿Qué le vamos a subir ahora? Percepción, persuadir. Vamos con persuadir con todo nomás. Sí, vamos con 11 persuadir, miren. A ver si es que tenemos éxito en todas las conversaciones ahora. Dotes. Blindaje pesado no me gusta mucho. Ya tenemos el combate a dos armas. Habían otras cosas aquí, ¿o no? Especialización en armas. A ver, añade una bonificación de daño más 2 con las armas cuerpo a cuerpo. Ese está interesante. A ver, ¿qué más? Duelo mejorado. Uso individual. No, uso individual de armas cuerpo a cuerpo. Eso no me sirve porque yo utilizo dos. Golpe doble. Interesante. Pero vamos con esta mejor. Especialización en armas. Vamos. Poderes. ¿Qué otros poderes yo estoy esperando para el curar maestro? Ah, redirección de la fuerza. Este era un poder pasivo. Despiar disparos sin usar un sable de luz. Tenemos también campo estasis. Esto es como un aturdir mejorado, ¿no? Sí. Ola de fuerza. Lanzamiento. Oye, ahora sí nos va a servir el lanzamiento de sable luya. Ahora sí tenemos hartos poderes. Sigamos con este mejor. Aceptamos y listo. Ya, entonces yo creo que al subir otra vez de nivel vamos a poder subirle a los atributos. Habían dos caminos. Quiero ir a revisar después el otro. Oh, oh. ¿Qué pasó? Hay hartos Canox. Pero ¿por qué? Aparece como... ¿Qué es eso? Malras. Podemos dejar que se maten entre ellos. Era como un gato, un felino. No debía haber gastado una granada. Pero ¿cuántas tenemos? Ah, tenemos hartas. Ok. A ver. A ver ese Malras. Ok, nos da más experiencia. Oh, hay restos. Escudo de Chani. ¿Cómo es que se comió un escudo de Chani? Perdón, voy a subir el volumen un poco. Ahí. Está un poquito bajo. Ok, quiero revisar el otro camino. Oh. Ah, pensaba que había algo oculto ahí. No, nada. Más Canox. Creo que no hay nada. O puede que haya algo aquí, a ver. No me gusta que me pongan muchos caminos a veces.
Pero estamos en una selva, así que yo creo que van a poner muchos más. Yo voy por los restos y por la experiencia nomás, por ahora. No hay nada más. Aquí llegamos a nuestra nave. No hay nada más. Ok. Vamos a ver si hay algunos restos por aquí. Perfecto. Otro escudo de Chani. ¿Estamos bien en escudo nosotros? Sí. Ese escudo creo que nos daba algo. Constitución más uno. Nice. Ya pues. Oye, tengo miedo con los mandalorianos que nos podemos encontrar más adelante. Entonces, aquí es donde inició todo. La famosa guerra mandaloriana. Oye, ¿hay más? Más canos y Malras peleando. ¡Ah! Tengo noticia, la batalla espacial continúa. Los sensores del halcón han detectado un contacto dirigiéndose a la luna. Ok. Ya. Oh, oh. ¿Qué hay aquí? Hay como una nave parecida al halcón de ébano. A ver, hay algo ahí, hay como un droide desactivado. Miren, es que es súper parecida al halcón de ébano. Quizás no solamente nos estén atacando a nosotros. Ah, son súper fáciles de matar estos Malras. Dan harta experiencia. Veamos si es que hay algunos restos por aquí. O quizás solamente de los canos tengan restos. A ver, ¿aparece algo aquí o no? Restos de nave. Piezas recuperables. Piezas y componentes, ok. Cuerpo esquelético. ¿Desde cuándo está esto acá? Módulo de datos piloto de la República muerto. ¿Por qué se estrelló una nave de la República acá? Esto era de la guerra mandaloriana, quizás, pues. No necesariamente tiene que ser una nave nuevita, ¿no? Esto es de hace tiempo. Revan dice que debemos tomar Daxun. Nuestra escuadrilla de transporte de droides militares va a volar bajo y a soltar nuestra carga en la selva de la luna. Tan pronto como aterricen los droides, buscarán la base mandaloriana y abrirán paso a nuestras tropas terrestres y a los Jedi. Esperamos una fuerte resistencia. Y si los droides no pueden eliminar las torretas antiaéreas, esto va a ser una misión corta. Pero no podemos fallar. Si lo hacemos, la República estará perdida. Uy, entonces sí, pues. Esta era una de las naves de la República que venía a pelear contra los mandalorianos. ¿Qué es esto? Puerto informático oxidado. ¿Qué puedo hacer acá? ¡Piezas! Este puerto informático está corroído, pero los sistemas internos parecen en buen estado. Con algunas piezas podrías arreglarlo, pero ¿y para qué lo voy a arreglar? Ya, pues si está la opción, será para algo. O vamos a guardar antes, por si acaso. A ver. Éxito, el ordenador está operativo. Cargando sistema de transporte de droide, error de funcionamiento de núcleo, introducir orden. Ay, bro, me van a hacer gastar puntas, ¿o no? Acceder a los droides remotos. Quizás esos sean los droides que están desactivados, a ver. ¿Puedo activarlos desde acá? Sobrecargar reactor. ¿Para qué? No, ¿para qué? A ver, hay otro por ahí. ¿Y eso de ahí? Es como un campamento. Y hay otra nave estrellada. No sé si destruirlo, el droide. O sea, igual está muy lejos, así que lo único que haría es llamar la atención. ¿Lo hago o no lo hago? A ver qué es lo que pasa. Fallo. Sobrecarga incompleta. Ok, pues. No puedo hacer nada, entonces. Al menos no me gastó puntas. Órdenes del sistema. Reparar núcleo del ordenador. Ah, quizás tenga que hacer eso antes. Ahí está. Espérense, ahora no puedo hacer nada con este droide. Ya, ¿saben qué? Salgámonos de acá. Es que no. Ahora ya no me da la opción para sobrecargar el núcleo y no quiero. Ya veamos qué es lo que pasa con este. Mató a un Canuck nomás, ¿ven? Si no... No creo que era sumamente necesaria. Bueno, igual nos dieron experiencia. Algo es algo. Ya, vámonos de aquí, por favor.
No creo que hayan más. Este, no, no, nada. Ya pues. ¿Qué son esas cosas, eh? Bien sospechoso que aparecen como puntos de la jungla, de la selva. Descubiertos. Restos. Aquí estaba el droide recién. Créditos, pero ¿cómo se comió crédito este Canox? Buenísima, me sirvió por primera vez en la historia de la estasis. Me encanta como la doncella ahí, con su entrenamiento de Chani, anda pegando puños. ¿Más restos? Algo bueno, por favor. ¡Traje de combate! Sí, pero ¿cómo se comió eso el... el Canok? Mira, oh, es súper potente el traje de combate Sith. O sea, da harta destreza. Pero creo que no se puede mejorar. Eso es lo malo. Y con el que tengo ahora estoy bien porque da vigor. El vigor nos sirve para atacar más. Más Canok. Y no puedo ver arriba qué es lo que hay. Hay como una subida y no alcanzo a ver. ¿Quién tiró eso? ¿Eso fue Misas? ¿Y tiró rayos? Empuñadura Nagai. Eso es nuevo, creo, ¿no? ¿O antes lo habíamos conseguido? Ah. ¿Qué hice? Empuñadura... por ahí estaba. Modificador de ataque más uno. Creo que es la primera empuñadura que es buena. Ahí les dejo la descripción por si la quieren leer. Vamos, pues, sigamos. Ah, aquí estaba el otro droide. Quiero ver dónde estaba ese campamento extraño. Creo que habían unos duros. Cuerpo esquelético. Ahí están. Bien escondidas las cosas acá. Guantes detonadores. ¿Qué es eso? Interesante. Interesante. Salvación y fortaleza más 2. Inmunidad al daño contra fuego, contra cortante. Habilidad de municiones 3. Yo creo que nos vamos a quedar con estos que tenemos. Mejor. De hecho, deberíamos estar con los defensivos de cerca, ¿o no? Sí, pues. Y después cuando usemos terminales o abrir puertas o taquillas, ahí nos ponemos lo otro. Tú estabas sin guantes, ¿cierto? Visas. Ya, ponte los... estos, pues. Para que no te ataquen tanto. Quiero revisar el droide, ¿eh? Droide remoto. Nos quedan dos piezas, así que no. No, por favor, no. No creo que me sirva mucho un droide ahora. Creo que voy bien. Oye, yo pensaba que iban a haber más caminos. Coronel Tobin sacudió un nido de Minos cuando nos disparó. Sigo con la reparación y tengo que apagar algunos sistemas, incluidos los sensores. Tendréis que pasar sin mí un tiempo. Ok. Gracias a Aton por la información. Más canos. Oye, pero ¿qué está pasando aquí? Se nota que nadie visitó este lugar en hace un buen tiempo. ¡Oh! Ahí están los duros. ¿Soy yo el que pude ver eso con la fuerza? ¿O fue Visas? Ya, estos no tienen restos. Pero quizás los duros no sean malas personas. ¿Quién dice que lo son? Ya. Igual vamos a guardar, por si acaso. Quizás ellos también lo... destruyeron su nave. O abatieron su nave. ¡Ah! Nada. La batalla de arriba fue cosa tuya, ¿no? Nuestra nave tiene graves daños. Tirar las armas, de acuerdo, la recompensa es mayor si estáis bien vivos. Ah, ya, sus cazas recompensas. ¿Por qué me perseguís? El intercambio ha puesto precio a tu cabeza, humano, y una bonita suma. Mi familia ha aceptado el trabajo. Mi familia, pues. ¿Quieres prestar a toda tu familia, entonces? Yo no empecé la batalla espacial. La batalla fue responsabilidad tuya, digas lo que digas. En cierto modo te estamos haciendo un favor. La recepción que tendría en Orderón sería bastante fría. ¿A qué te refieres? Alguien muy poderoso en Orderón se ha fijado en ti y te quiere muerto, pero ahora no tienes que preocuparte por eso. Eso es lo que me imaginaba. Era como algo obvio. Podemos llegar a un acuerdo.
A los Zug se nos dan bien los acuerdos, pero para romperlos somos bastante malos. ¿Los Zug? ¿Qué son los Zug? Estoy adurado demasiado, disparad hermanos, pero intentad no matarlos. Ok, contigo no puedo... Ah, ahí sí. Intentad no matarlo. ¿Y qué pasa si es que me dejo que me ataquen lo que más puedan? No debería morir. Ok, eso fue bastante sencillo. Hay un Malras ahí. Uno de esos gatos. Estos sí que tienen que tener restos buenos. Quizás tenga algún panel de datos. Túnica y llave de oscuro. Ok. Creo que no da nada eso. Regenerar punto de fuerza. Pero igual, no me gustan las túnicas. Puede ser para visas, pero para mí no. Espérense. ¿Cuántos caminos hay acá? Nave Zug. Nave Zug. Hay dos caminos. A ver si es que hay algo por aquí. No. Algunas piezas. Algún resto. Nada. ¿Qué? Está saliendo como vapor del suelo. No creo que sea humo. Ok, vamos con este Malras. Revisemos este cilindro antes. Oh, hay algo ahí. Piezas y medpack. ¿Puedo ver qué hay ahí o no? No se puede seleccionar. Espérense. ¿Qué hay acá? Senda este. Ay, no me digan que hay una senda oeste también. Por favor, no. Creo que no. Restos de nave. Revisemos. Resistencia a hiperadrenalina. Y eso es todo. Ya. Ah, no era todo, ¿ven? Módulo de datos, soldado de la República. Oye, menos mal que no me fui de acá. Torreta mandaloriana antiaéreas camufladas. Nos hicieron estrellarnos fuera de la zona de aterrizaje. Perdimos a la mitad de nuestras tropas, luchando contra bestias que salían de la selva. Y el resto de nosotros estamos siendo atacados por emplazamientos mandalorianos. Nos encontramos bloqueados al lado del mando y no paran de caernos cañonazos. ¿Dónde están esos malditos Jedi? Uy, me encanta que pongan estos paneles de datos que nos vayan informando de lo que aconteció aquí en las guerras mandalorianas. Me encanta eso. Bueno, les tenía que avisar que quizás haga algunos cortes. Acabo de hacer uno porque tengo que estar pendiente de la estufa, del fuego. Porque hace bastante frío, así que... Eso pues, ya. Daxun Selva salía. Uy, eso. Parece la entrada a algo. Ha dejado escapar a la nave. Ya hablaremos de esto más tarde. Ahora busca esa nave. ¿Ese es Coronel Tobin? Coronel, no sé si era Coronel. ¿Nuestro aliado? ¿A quién se refiere con aliado? Ay, ¿por qué todo el mundo nos persigue? A ver, salía la... Ah, ya. Daxun Selva. Nos estamos adentrando cada vez más. Vamos a encontrar muchos más canos. Ay, ay, ay. Lo aturdimos. Perfecto. Bueno, saben que ya no me voy a quejar más de los canos. Nos dan experiencia y eso es lo que importa. ¿Cuánto necesitamos para subir? 10.000. ¿Qué nivel somos a todo esto? ¿Dónde se veía el nivel? Ah, ahí está. Guardián ya de nivel 15. Recuerdo que en KOTOR 1 había un límite de nivel. Creo que esta era como hasta nivel 20 o nivel 30, no sé. Pero no me gustaba que le agregaran un límite. Ok, esta es la zona que vimos en la imagen de carga. Hay como una entrada sospechosa ahí. ¿Restos o no? Ahora sí que sí vamos a tener que... Mandaloriano muerto. Vamos a tener que explorar bien. Ese cuerpo de un soldado mandaloriano. Murió hace 3 o 4 días. ¿Ya? Revisémoslo pues. Blaster pesado mandaloriano. Créditos y botiquines. Medpacks. Puerta del escondite de Zun. Esta puerta solo podría atravesarse con explosivos muy potentes. ¿Ya? Ok, pero no se nos marcó como punto de interés. ¿Y qué habrá ahí? Será para más adelante, entonces. ¿Qué fue eso?
No sé qué pasó ahí. Como que se quedó parado. Uy, me asusté. Pensaba que había subido yo de nivel, pero igual no tenía mucho sentido. Quiero ver si es que... Visas puede... Ah, sí puede curar. Pero veamos si es que... Podemos aumentarle a curar mejorado. A ver, habilidades. Pongámosle el recomendado nomás. Poderes. Esto es lo que me interesa. Este, curar mejorado. Perfecto. Eso es todo. Gracias, Visas. Sigamos avanzando. Hay algo ahí. Hay señales de civilización. Quizá nos encontramos con mandalorianos. ¿Por qué había un mandaloriano muerto ahí? Está vacío. Hay una fogata. ¿Por qué hay una fogata? Alto ahí, te tenemos rodeado. No. No creo que alguien pelea. ¿Qué hacéis aquí? Quizás sean mandalorianos buenos. ¿Qué hacéis aquí? No me da ninguna... no me deja responder. Sin tener que preguntar algo. A ver, ¿qué hacéis los mandalorianos en esta maldita... ¿Qué hacéis en Dexun? Tras reformarnos después de la derrota de Exar Kun para alguno de nuestro hogar. ¿Qué hacéis aquí? Nuestra nave se averió y tuvimos que aterrizar aquí. Sucursal de cerca. Pocos visitan Daxun por voluntad propia. Tenemos orden de escoltarte a nuestro campamento. Nuestro líder quiere hablar contigo. Ya pues será. Tu líder puede serme útil, llámate él. Bueno, igual quería seguir explorando, pero... Será nomás pues. Uy, es bastante grande esto. Hay demasiadas mandalorianas por todos lados. Y ahí tienen como un campo de entrenamiento. Aquí vamos a tener hartas cosas que hacer. Ese hangar es gigante. Se ve que vamos a tener que hablar con hartas personillas por aquí. Vamos a hablar con el líder. ¿Quién será el líder? Hola, disculpe. Así que tú eres el intruso. Nuestros sensores captaron tu trajito en el espacio. Soy Mandalor. Mandalor, líder de los mandalorianos. Creí que los mandalorianos se habían desbandado. Dispersos quizás, pero seguimos vivos y en proceso de reconstrucción. ¿Pero son los únicos que están acá? O sea, me refiero que todos están acá los que quedan vivos, o están todos en cualquier parte de la galaxia. Los mandalorianos que he conocido solo eran matones. Muchos mandalorianos han dejado la senda del honor y no son más que vulgares mercenarios, pero eso está cambiando. ¿Qué es este sitio? Aquí estaba el corazón de la fuerza mandaloriana durante la guerra. Desde este complejo dirigimos la flota que hizo huir a la República. No duró mucho. ¿Por qué usaste Daxun? Los mandalorianos no entendemos con esta jungla. En ella cada instante es un forcejeo. Sus moradores deben luchar constantemente por sobrevivir. El único propósito del Dale es alimentar al fuerte. Nos entrenamos aquí y aprendemos las lecciones de la selva. Las bestias nos ayudan a mantenernos alerta. Bueno, ¿y ese mandalorano que estaba muerto ahí? Estoy tratando de llegar a Onderon. ¿Conoce algún modo de hacerlo? Resulta que tengo una pequeña lanzadera más que capaz de atravesar el bloqueo militar de Onderon. Entonces, no es solamente por nosotros. Hay algo pasando en Onderon. Si quieres venir conmigo, tendrás que demostrar tu valía. ¿Por qué vas a Isis? Es un asunto mandaloriano, no tuyo. Mira, no voy a usar persuadir con la fuerza, pero vamos por la 2. ¿No puedes contarme más? A ver si es que los 12 o 13 de persuadir que tenemos van a servir de algo o no. Podría, pero no te conozco. Quizás cuando sepa más de ti te diga más, pero todavía no. Ok. Al menos no fue un fallo tan brutal.
¿Cómo puedo hacerlo? Descúbrelo tú, pregunta por ahí, a ver si puede echar una mano. O haz algo que demuestre de qué pasta estás hecho. Entonces no se te ocurre nada. Hay una cosa, antes de que aterrizaras preparábamos un trabajo de demolición. Toda esta actividad nos obligó a cancelarlo antes de terminar. Hay que detonar las cargas antes de que nadie las encuentre, así que no tendrías más que pulsar un interruptor. Eso mismo. ¿Qué ibas a destruir? ¿Qué ibas a volar? Intentamos descubrir la entrada a un arsenal secreto de equipamiento mandaloriano antiguo. Deberías ser fácil encontrar los explosivos. Quizás es la puerta esa que encontramos. Arsenales, ¿qué hay en ellos? Bueno, armas, ¿o no? El antiguo Mandalor sabía que Rehan y la República lo tenían todo a su favor. Ordenó a nuestro mejor ingeniero ocultar arsenales por toda la luna para almacenar arma y munición, para que no cayeran en manos enemigas. ¿Y por qué no lo sacó la República? ¿Crees que no lo intentaron? Es muy fácil esconder cosas en la jungla, y cuando encontraban algo se le veían con regalos de nuestro ingeniero. Se las veían con regalos. Trampa oculta. ¿Son muy grandes estos arsenales? Un par de cilindros de plastecero. No toquen nada si encuentran arsenal B13. Ok. ¿Por qué iban a ser un problema los Canox? No son más que molestias, pero tienen un gran talento para fastidiar todos los planes. Pero si encuentra esa explosión en un día más o menos, no habrá problemas. Mira, ¿qué puedo hacer? Bueno, Kex. Hemos anulado las patrullas hasta que el tráfico espacial se calme. Hemos ahuyentado a las bestias más peligrosas, pero las que quedan aún pueden ser letales para ti. Bueno, he encontrado a esto. Canox y Malras no han sido letales por ahora. Una situación explosiva. Tras insistir un poco, te has enterado de que Mandalor tiene una tarea para ti que podría servir para demostrar tu valía. Los Mandalorianos han puesto explosivo en la entrada del arsenal B13 en la selva, pero tuvieron que marcharse antes de activarlo porque una nave había aterrizado en la zona. ¿Quieres que vayas y los detones por él? Suena demasiado fácil. El precio del pasaje. Mandalor tiene una lanzadera que podría llevarte a la ciudad de Isis, pero no te llevará mientras no demuestres tu valía ante los mandalorianos. Sugirió que preguntases por el campamento para ver si había cosas que pudieses hacer. Recuerden que nosotros tenemos que llegar a la ciudad de Isis, o por lo menos aterrizar en Onderon, para ver si es que encontramos al maestro Jedi. No se puede activar nada por aquí. Quiero hablar con Mandalor otra vez. Hay un laboratorio aquí. ¿Qué puedes decir? Ah, yo pensaba que podía preguntarle cosas acerca de él. ¿Qué puedes decirme sobre Onderon? La última vez que estuviste aquí probablemente ni fuiste a Onderon. La República sabía que su destino se decidiría en la luna, no en el propio planeta. Para empezar, cuando hablas de Onderon, en realidad te refieres a la vieja ciudad amurallada de Isis. Es el único asentamiento habitado del planeta. ¿Quién está al mando? La reina Talia gobierna desde el Palacio Real, pero su primo, el general Vaklu, también tiene un gran poder en Isis. Es Onderon parte de la República. Onderon se unió hace poco a la República, durante una de las épocas más tumultuosas de su historia. Desde entonces ha habido mucha guerra y grandes batallas. La gente de Onderon no tiene la resolución ni el carácter para florecer en estos tiempos caóticos. Muchos quieren separarse de la República. Quieren volver a una época anterior en la que podían esconderse tras sus murallas. Falta de nervios lo hizo fácil de conquistar. ¿Por qué viaja a Isis? Bueno, no me va a dejar. No me va a responder. Eso es todo. Pasé a saltar el diálogo, o sea, alcancé a leer un poco, pero no sé por qué pasé a hacer clic. ¿Dónde estaba esto? Registro de mensaje. Tengo que encargarme unas cosas, hablamos después. Ah, bueno, ok. ¿No te podía preguntar nada más? Ok, pues. ¿Qué hay por acá? ¡Ja! Mejor no intentemos entrar ahí porque quizás que nos diga el Mandalor. Quizás hasta nos eche de acá. Ok, hay hartas cosas que explorar por aquí. A ver qué dice. Kex. Ah, con él podíamos comprar cosillas. Salí a la selva. Antes de volver a la selva, yo creo que hay que explorar este campamento. Quizás nos den algunas misiones. ¿Qué hay acá?
Ah, ok. Pensaba que era cambio de mapa. A ver, calma, calma. Después vamos a ir para allá. Veamos quién está entrenando por aquí. Recluta mandaloriano. Creo que no los podemos molestar. Este, Sarga. Así que tú eres el Jedi del que habla todo el campamento. ¿Piensa explorar las junglas del sur? Todos saben que soy Jedi, ¿ya? Puede ser. ¿Quién eres tú? Soy Sarga. Instruye a los nuevos reclutas mandalorianos en los métodos de la disciplina y la batalla. Envía a uno de mis guerreros, Kumus, a la jungla. Ya han pasado 3 días y quiero que recupere su cuerpo. Bueno, la idea es hacer misiones para demostrar nuestra valía a Mandalore. Así que está bien. ¿Estás seguro de que está muerto? Si encuentra su cuerpo, tráelo. ¿Por qué quiere el cuerpo? Es verdad, no quiero su cuerpo, solo su equipo. Quítaselo y tráemelo. Estaré pendiente por si veo el cuerpo. Eso es todo. No puedo hablarle nada más. Sigo explorando la jungla. No, pues, mandaloriano perdido. Una misión sencilla, pero lo más probable es que termine siendo otra cosa. Sarga, un instructor mandaloriano, te pidió que recuperases el equipo de un joven mandaloriano que falló en una de sus misiones. Su cadáver está en algún lugar de la selva. Yo creo que va a estar vivo. La galaxia volverá a temernos. Oye, oye, calma, calma. ¿Qué están haciendo acá? Yo pensaba que eran buenos ustedes. Cables rotos. Estos cables chisporroteantes parecen peligrosos. Podrían desencadenar una descarga eléctrica en cualquier momento. Hola, Zuka. Va a explotar algo. Ah, no. Sangre decide intentar arreglar algo en este maldito lugar. Es como luchar colina arriba. Oh, ahí explotó. Poco tarde. ¿Puedo ayudarte con algo? Esta jungla destruye cualquier cosa hecha por el hombre. Restaurar los generadores y los sistemas informáticos no es tarea sencilla. Tengo práctica restaurando sistemas informáticos si necesita ayuda. Me viene bien cualquier ayuda. Todo aquello que no ha sido corroído por la jungla tiene al menos 10 años de antigüedad. Varios componentes están estropeados y necesitan reparación. Sin él somos vulnerables ante un ataque, sobre todo ahora. ¿Pero ellos no están escondidos o no? ¿Saben los de Onderon que hay mandalorianos acá? Yo creo que deben saber. ¿Y cómo no pueden encontrar este campamento si es súper grande? Entonces, ¿con quién empiezo a trabajar? Parece que todos los componentes del repetidor están averiados. Llevo semanas intentando arreglarlos, pero sin éxito. Si crees que puede ayudar, ahí hay algunos cables rotos. Y la estructura de mantenimiento del repetidor. Ahí está el ordenador telemétrico. Nuevo conversor de impulsos de fase. ¿Qué es eso? ¿Dónde puedo encontrar un conversor de impulsos de fase? Los Canox se lo comieron. Perfecto. Se comen todo. ¿Por qué no los cazáis? Son sabandijas, no son real para un mandaloriano. Como no son reto alguno, lo ignoramos. Ya, perfecto. Así que me lo van a dejar a mí. ¿Y cómo propones que lo encuentre? Pero pueden haber mil ahí afuera. Espero que valga la pena. Empezar a buscar. Ya, hay varias misiones ahora. Ayuda técnica. Zuka está teniendo problemas con el repetidor. Si lo ayudas, quedarás bien ante Mandalore. Dijo que deberías mirar por la zona alrededor del repetidor para ver si hay algo que puedas arreglar. Y Zuka necesita un importante componente para poner en marcha los sensores. Una rara pieza llamada conversor de impulsor de fase. Los mandalorianos encontraban la pieza, pero necesitaba en uno de los alijos. Pero por desgracia los Canox se la comieron. Tendrás que ponerte a destripar Canox en la selva para encontrarla. Ok, capitán mandaloriano de la guardia. Hemos llamado a las patrullas que siguen fuera. Normalmente nos entretenemos acabando con las peores bestias. Pero sin nuestras patrullas, algunas de las más grandes pueden acechar. No habrá nadie para sacarte de un apuro, te hemos advertido. Grandes bestias. Saki, ¿qué es eso? Si ves uno, aléjate de él. Sin nosotros para respaldarte, te mataría en segundos. No lo creas.
que es un Sakeg. Inmenso lagarto rojo que parece un tanque de combate Baragwin. Bueno, no sé qué es eso. Su piel es tan dura como una coraza de Duracero. Oye, quizás sea imposible de matarlo. Yo puedo derrotarlo. Tú contra un saque, si sobreviviera a la batalla conseguiría mucho honor. Ya veremos, volveré cuando haya matado uno. Bonitas palabras, sería divertido verte intentando acabar con una de esas bestias. O con esa bestia. Busca en la senda alejada si de verdad quiere acabar con él. Ya. Pero podría grabarlo, ¿no? ¿Existen cámaras aquí? El guardia de la puerta del exterior del campamento mandaloriano te recomendó mantenerte apartado de los saques. Son una de las bestias más duras de esta parte de la selva. Parece un reto. Ok, pero habían otras conversaciones, ¿no? ¿Por qué habéis cancelado las patrullas? Nuestros sensores detectaron 3 naves aterrizando en la zona. Si viene alguien del ejército Onderón buscándolas, no queremos que den con la base. Ok, entonces Onderón no tiene idea de esto. 3 naves estaban, mi nave y la de los duros. ¿Cuál era la tercera? Era una especie de carguero. No aterrizó en ninguno de los claros del camino. La tripulación ya estará muerta. ¿Por qué os escondéis del ejército onderoniano? Atrasar sus defensas fue coser y cantar, y ocupamos Isis en poca hora. Si supieran que estábamos aquí, acabarían reuniendo el valor para atacarnos. No es una batalla que queramos librar aún. Sí, no son tantos mandalorianos aquí. Hay alguien más en la luna. Nuestro repetidor no funciona y hasta que Zuka lo repare estamos ciegos. ¿Por qué iban a registrar el planeta? No lo sé, todo Daxun es jungla, salvo este campamento. Quizás están buscando los arsenales. ¿Puedo ayudar con el repetidor? Si quiere intentarlo, adelante. Zuka ha sido incapaz de poner ese trasto en funcionamiento. Al sur de los hangares. Ok. ¿Verdad que habían unos cables aquí? Antes voy a guardar. Y necesitamos informática para eso, ¿no? Vamos a ponernos esto. Hacen falta piezas y mucha habilidad para repararlo. 4 piezas de repuesto. Creo que no tengo eso. A ver, espérense. Habilidad de reparar. Yo no tengo habilidad de reparar aquí. Creo que no tengo absolutamente nada de reparar. No, no tengo nada. A ver, creo que sí tengo piezas. Perfecto. Entrada de diario añadida. Los cables rotos estaban muy pelados, pero con un poco de grasa y componente arreglado el problema. Pero a Zuka no le vendría mal algo a yo con el ordenador. Hola, Zuka. Ya arreglado los cables de energía rotos. Ok. Eso sería. Tenemos que ir a arreglar el terminal de no sé qué cosa. Guía mandaloriano. Hola. No. Pero ¿por qué a mi nave? Yo no quiero ir a mi nave. Guardia, ¿qué me dices tú? El piloto y el artillero de tu nave son buenos. Y se cortó el diálogo. Ya. Aquí estaba el señor que nos vendía cosas. Kex. A ver, Kex, ¿qué es lo que vendes? ¿Qué quieres? ¿Saluda así a todo el mundo? No eres mandaloriano. No sé por qué mandalón te da libertad de movimiento, pero no me fío de ti. Mandalor me ha ordenado que te dé acceso a los suministros, incluyendo el material militar. Eso sí, no es gratis. Puedes pagar con crédito o comerciar con tu equipo. Me da igual. ¿Qué tienes para vender? ¿Por qué crees que no tengo dinero? ¿Tiene algún problema conmigo? Te habría disparado a primera vista. Mandalor debe de pensar que eres alguien especial. Lo soy, más te vale no olvidarlo. Veamos lo que tienes. Traje pesado mandaloriano.
Traje de batalla Krat. Eso es mejor que lo que tenemos. Cuesta demasiado, eso sí. Pero no nos da vigor. ¿Ven? Esto es lo que tenemos nosotros. Ah, pero por uno más de defensa no. Nah. Para larga espada doble hoja. Arma antidisturbios Argasdana. No ataca nada y cuesta demasiado esto. Detonador térmico, blaster mandaloriano. Guante de supervivencia de Taris. Uy, ¿esto? Cinturón utilidad de intercambio. Del intercambio. Da vigor. Da demasiado. Paquete de vigor. Recámara mandaloriana. Oye, esto sí que... Esto es para arma a distancia, eso sí. A ver, déjenme ver una cosa. Vigor 2 y el otro nos da vigor 1, pero... Hartas más cosas. Está difícil. Miren, informática, demolición, reparar, seguridad, destreza. No, vamos con todo nomás, lo voy a comprar. Sí. Lo voy a comprar. Nos sacamos esto. A ver cuánto atacamos. 10 a 28. 10 a 28. Ya, seguimos atacando lo mismo, así que está bien. Y nos va... nos dan muchas más habilidades. Sí, con eso está bien. Vamos a ver si es que... A la doncella o... A Visas le sirve. Es que Visas ataca súper poco. Y no creo que aumente algo eso. A ver, atacas tú de 9 a 30. A ver si es que te... Ay, ¿qué estoy diciendo? Le sirve. A la doncella. ¿Tú qué más tienes? No, quédate con eso nomás. Y yo aún estoy esperando a este. Al sistema de vigor va a acabar porque da una cantidad de vigor impresionante. Habían otras cosas que te podía preguntar. ¿Cómo terminaste de Furriel? El mayor honor de un mandaloriano es distinguirse en la batalla, pero cuando la das a poder a nosotros, algunos debemos hallar honor en otros destinos. Servicios como piloto de transporte, técnicos o furrieles, hay honor en ello, pero nada parecido al calor de la batalla. Para alguien joven como yo, esta tarea es desagradable. Aún me quedan muchas batallas, pero me veo relegado a esta. Bueno, yo pensaba que era viejo. ¿Cómo has acabado dedicándote a esto? Mi predecesor cargaba equipo del almacén de 5. Los ingenieros mandalorianos deben haber hecho turnos dobles en él. Ok. ¿Puede hablarme de esta zona? Ya es malo que tengas que quedarme aquí a pasar suministro mientras los demás van de patrulla. No voy a humillarme más siendo también tu guía. El único consejo que te daré es que cuando estés en la jungla, dispares a todo lo que se mueva. Después dispara a lo que no se mueva por si acaso. Eso después. Muchas gracias, Kex. Al parecer no había nadie más por aquí, ¿cierto? ¿Quién es ese de ahí? O es un guardia solamente. Guardia de patrulla mandaloriano. No baje la guardia. Ok, tenemos que explorar. Puede ser lugar de ahí. Quizás podamos terminar la misión. Esta ayuda técnica. ¿Quién necesitaba? Ordenador telemétrico. Era esa antena, creo. Pero necesitamos otro... Otro objeto. Visa, ¿dónde te quedaste tú? Ahí está. Ya pues. Lo vamos a dejar aquí. La parte número 25... Quedando en el campamento de las mandalorianos. Así se llama el lugar, ¿o no? Ruina mandaloriana. Ya, le voy a decir campamento mandaloriano solamente. Así que eso pues. Lo vamos a dejar hasta aquí. Bien interesante el capítulo. En la próxima parte entonces vamos a seguir explorando el campamento mandaloriano. E intentar volver a la jungla porque tenemos hartas misiones que completar. Y así vamos a demostrar nuestro honor hacia Mandalor. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, comentar, darle like y adiós.